Good evening. Good evening. How are you today? Can you hear me? Good evening, teacher. ¿Me escuchan? Good evening. How are you? Good evening. Hello. Good evening, teacher. Very good. Very good. Is there a storm at home near your house? Is it a rainy day? No? No rainy day? ¿No está lloviendo? No. Okay, good. No. Calor, ¿verdad? Hoy es día de calor. ¿O solo yo siento calor? Yes. Sí, hace mucho calor. Haciendo mucho calor. Yes. Ok, vamos a dar inicio a la clase de ahora. Esta es la penúltima clase de la semana, porque recuerden que mañana vamos a tener clase, ¿verdad? Por la clase que no tuvimos el día que se suspendieron. Entonces, pero recuerden, los viernes no hay clase, ¿verdad? Solo el día de mañana, viernes, va a haber, pero los demás viernes no, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, espero que todos estén bien, ¿verdad? Ahorita les voy a compartir pantalla para presentarles el nuevo tema que vamos a ver el día de ahora. ¿Quién recuerda el tema que vimos ayer? ¿Lo recuerda? Verbo to be. El verbo to be. Very good. Ok. ¿Alguien me puede decir una oración usando el verbo to be? Vamos a ver. Levante la manita y me dice. Una oración usando el verbo to be. Ok, Sandra. Thank you. I am a student. I am a student. Very good. Thank you, Sandra. Another person? Gracias. Wants to participate? Mm-hmm. ¿Cuál se usa cuando ustedes usan el you, el they y el we? You are secretary. You are a secretary. Very good. Very good. Okay, Kevin wants to participate. Okay, Kevin. You are pretty. ¿A quién le está diciendo eso? A las chicas que están aquí conectadas. Oigan, chicas, les dijo, you are pretty. Ustedes son bonitas. Okay, very good, Kevin. Thank you, Kevin. Ay, le dijeron, thank you, Kevin. Ok, ¿cuál se usa con el I, chicos? ¿Chicas? Sandra, ¿cuál se usa con el I? My. I am. Ok. I am. Ok, very good. Y si ustedes van a realizar una pregunta, ¿cómo se hace la pregunta? Si yo quiero decir, very good. Are you an engineer? Very good. Okay. Veo que sí quedó claro el tema, ¿verdad? Pero bueno, algunos de ustedes entraron a la plataforma, pero no a la de los ejercicios, sino que a la de playlist. ¿Entraron a la playlist? Sí, para ver la clase, por si tuvieron alguna duda, ahí está de nuevo la clase, ¿verdad? Puede entrar a la playlist y ver los videos. Ya está la clase 2. Ok. Colóquenle mute a sus micrófonos porque yo escucho por ahí algo que rechina y no sé qué es. Una chicharra creo que es. ¿Escuchan? O están en el molino. Ok. Very good. This is the new topic that you're going to study today. This is the use of this, that, these, those. Repeat. This. This, that, these, those. Ajá, en esto suena normal, this, that, pero aquí suena these, those. Como que those. Fuera un zumbidito de abeja, these, those, ¿ok? This, that, these, those. Very good. ¿Alguien tiene una idea para qué se ocupa esto? ¿Y eso con qué se come, teacher? Esto. ¡Ay! Very good, Michelle. Yes. This, that, these, those, este, eso, estos,
esos. Vamos a ver más con detalle a continuación. Miren, cuando yo digo, what's this? Volvemos a colocar los micrófonos en mute. Solo se abren cuando va a participar, ¿verdad? O la teacher pregunta algo. Entonces, si yo digo, what's this? ¿Qué se preguntan? What's this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien, what's this? Si yo les pregunto a ustedes, miren acá, el carrito de mi niño. What's this? What's this? No se distingue. A car. A car. Ajá, it's a car. Very good. Look at this. What's this? No es pache. No pega. Hey, very good. How do you say pega in English? Glue. Glue. Repeat. Glue. Glue. Ajá. Pero glue. Como yo la tengo conmigo, yo les pregunto a ustedes, what's this? Porque yo la tengo conmigo. Y ustedes están lejos y no la pueden tocar. Entonces usted no me tiene que decir, this is. Usted me va a decir, that is. Que es lo that que estaba is. Aquí al inicio. Miren. That is. That is. ¿Verdad? Yo le pregunto a usted, what's this? Y usted me dice, that is. What's this? That is. ¿Verdad? That, that is. Yo le pregunto con this y usted me dice con that. ¿Ok? Ya voy a identificar quién es el que tiene el sonido de chicharra. Ya voy a identificar. ¿Para qué? Para hacerle más preguntas a esa persona que no me quiere poner mute al micrófono. Ok. This. ¿Qué dije acá? This. ¿Y ustedes que están lejos? Me dicen that. That. Entonces usted that's me va a decir blue. That's blue. That is blue or that's blue. Ok. That's blue. Ok. Ahora, si yo les digo a ustedes, si yo les pregunto, vaya, vamos a ver acá, ya van a ver la diferencia. Miren, what's this? Acá la persona está preguntando, ¿qué es esto? What's in your bag? ¿Qué hay dentro de tu mochila? What's in your bag? Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. Que no le está colocando mute a su micrófono, Dalilita Barahona. Ok, ya le coloqué, ya le coloqué. Así, vale. What's in your bag? What's in your bag? ¿Qué hay en tu mochila? Miren cuántas cosas hay. Number one, repeat. A laptop. 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 Ajá, ahí sí abren el micrófono y quiero escucharlo repetir. A laptop. A hairbrush. 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 El sonido de la SH suena shh. ¿Ok? Hairbrush. Hairbrush. El sonido de esta H acá. Ajá, el sonido de esta H es. Las H en inglés suenan como J. Hair. Hairbrush. Cuando va combinada con una S, SH suena shh. ¿Ok? Hairbrush. Entonces aquí dice hair. Brush. Hairbrush. Hairbrush. A hairbrush. Sunglasses. 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 A cell phone. A cell phone. Mira, pero estos son de los teléfonos antiguos, ¿verdad? Quedó a la antigua esta imagen, miren. Ajá. O alguien tiene de esos, ¿no? ¿Verdad? Ok. Mi abuelito. Ok, a wallet. Miren. A wallet. A wallet. Do you have a wallet? Es a los wallet. Chicos, ¿verdad? Chicos, do you have a wallet? A wallet. Yes, I have a wallet. Ajá. Bueno, yo creo que todos los chicos usan wallet, billetera. ¿Verdad? Wallet. Okay. Keys. 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 An umbrella. An umbrella. Umbrella. La U suena como una A. An umbrella. An
umbrella. Sí, la U suena como a umbrella, ¿ok? A camera. A camera. ¿Usted se fijó en algo curioso por acá? Unas llevan a, otras llevan an, y otras no llevan nada. ¿Usted sabe por qué? Vamos a hacer nada más un, una introducción a ese tema, aunque no es el tema de ahora, ¿verdad? Porque yo creo que están diciendo una laptop. Una cámara. Muy bien, muy bien. Para decir, los felicito. Muy bien, muy bien. Katie fue la que opinó, ¿verdad? Sí, sí, Katie. Thank you, Katie. ¿Va en el carrito? No. No, ¿qué dijo? En el carro. No, en el caso de la sombrilla es porque lleva una vocal. Eso, Katie. Muy bien, y por ahí otra dijo, ajá, ajá, ya saben, ¿verdad? Sí, los I, an es lo mismo, ¿verdad? Los dos significan un o una, ¿sí? No es que el an significa una y el a significa un, no. Los dos significan un, una. Vamos a colocarlo por aquí. A, I, an significan un, una, unos, no, sorry. Un una. Hasta ahí. A-an. Un una. Pero, ¿cuál es la diferencia? Acá, como ella lo dijo, muy bien, se utiliza an porque la siguiente palabra, el sonido es de vocal. ¿Sí? Y no se puede decir a-umbrella. 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 No se, se oye bien mal. Tiene que decir an-umbrella. An umbrella, ¿ok? Ok. Acá, hair brush. Este sonido no es de, no es de vocal. Ese sonido de J, ¿sí? Entonces, por eso va sin N. A hair brush, ¿ok? Yes. A laptop. A cell phone. A wallet. Solo en esta era excepción, ¿verdad? Porque llevaba un sonido de vocal, se tuvo que colocar una N. ¿Estamos, chicos? Ok. Katie, do you have a question? Yeah. La única pregunta que yo tenía era que veo que las demás no contienen ni el A ni el AN. Gracias por hacer esa, ese énfasis. Gracias. Muy importante. Pero, su pregunta. ¿Sabe por qué? Porque esas no son singulares, aunque usted ve que dice lentes, pero es una palabra que es plural. No se llama lente. ¿Voy a usar lente? No, voy a usar lentes. Hay palabras que ya son plurales. Keys, llaves, plural también, ¿verdad? Son dos palabras plurales a las cuales no le vamos a agregar an y an, porque an y an significa un. ¿Verdad? No se puede usar el un con plurales. No puedo decir, yo tengo una lentes. No, se dice, yo tengo unos lentes. ¿Verdad? No puede usar an y an, porque a y an solo significa un, una. ¿Ok? Yo tengo una llaves. No, ¿verdad? No se puede. Entonces solo dice, yo tengo llaves. ¿Ok? O sea que con los plurales no se usa a an. ¿Estamos? Solo con, cuando usted va a decir un o una. Solo ahí va a usar a an. No sé si quedó claro eso. Ok, very good. Katie, do you have a question? No? No. No. No? Ok, because your hand is raised. Disculpe, teacher, ¿cuál es la diferencia de kiss, kiss? Ah, fíjese que la pronunciación es la misma. Gracias por preguntar. La pronunciación de kiss y kiss de beso, ¿verdad? Yeah. Eso sí lo preguntan porque están interesados en el beso, los chicos. Ya los caché. Kiss de beso se escribe así. La diferencia es la escritura, pero hay palabras que se pronuncian igual, ¿verdad? Y lo que lo hace diferente es la escritura, ¿verdad? Cuando usted le dice a alguien, give me a kiss.
está con su novia y le dice, give me a kiss, no le va a ir a buscar la llave, ¿verdad? Si obviamente le está pidiendo un beso, ¿sí? ¿Ok? No se va a hacer la disimulada y le va a ir a buscar llaves. No, está hablando del beso. O sea que depende del contexto en el que esté, usted va a saber si está hablando de kiss llaves o de kiss besos. Pero la pronunciación es la misma. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Good. ¿Quedó clara la respuesta, chico Melvin? Yes. Yes. Ahora sí ya va a poder hacer la diferencia cuando esté con la novia. ¿Ok? Ok, vamos a ver. No dice nada el chico. Vamos a ver. Vamos a la siguiente página. Aquí. Vale, ahora les va a tocar a ustedes hacer una conversation, ¿ok? I need 2 volunteers to participate. Pero primero vamos a leer de qué se trata todo esto. Vamos a ver. Lo vamos a leer en inglés y yo le voy a hacer preguntas si comprendieron de qué se trata. Obviamente, si usted ve la foto, está en una fiesta, ¿sí? ¡Hey, party! They are interesting. Very interesting, yes? Okay. Wow! Repeat after me. Wow! 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 What's wow. this? What's this? It's a camera. It's a camera. Oh, cool! Oh, cool. Thank you, cool. Helen. Thank you, Helen. It's great. It's great. You're welcome. Cuando alguien le dice a usted thank you, usted contesta, la otra persona contesta, you're welcome. You're welcome. ¿Qué quiere decir you're welcome? De nada. Very good. Ahora, Rex le dice, no, open this box. No, open this box. Y Wendy le dice, okay. Oh, what are these? Okay, what are these? They're earrings. Y Wendy le dice, ah, no, pero hice voz de niña con Rex, ¿verdad? They are earrings. Y Wendy le dice, oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Repeat. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. Thank you, Rex. Very nice. Pregunta, ¿de qué se trató la conversación? Vamos a ver si comprendieron. De que el chico Rex estaba de coquera. Grandiosa, interesante. Ah, okay. Como una caja de sorpresa. Caja de sorpresas, ok. Y el chico Rex es un coqueto, ¿verdad? Les anda regalando cosas a las chicas. Earrings. Those are earrings. Estos. Ajá. Y lo primero que le regaló, ¿a quién? A Helen le regaló algo, ¿verdad? Helen regaló. ¿Qué regaló Helen? Una cámara. ¿A quién se la regaló? A Wendy. Ajá. A camera. You have to say a camera. And Rex gave earrings to Wendy. ¿Ok? Estaban jugando amigos secretos, creo yo. Ok, very good. Ahora, vamos a hacer la conversation. Va a participar. ¿Quién quiere participar? Lo voy a hacer así. Levante la manita. Tienen que ser 2 chicas y 1 chico. El que no participe lo voy a hacer que se pare a bailar. Kenia, very good. Kenia, ok. Kenia, Rebeca, Palomo, Medina, Reis, Ken. Ah, ok. Solo Kenia. ¿Quién más? Yo, teacher. ¿Quién es yo? Saraí Méndez. Eso, Saraí, gracias. Qué linda. No la puedo ver, Saraí. Tiene cámara apagada. Sí, ah, okay. Sí, yo creí que. Vaya, Saraí. Ando buscando aquí en el chat y no la encuentro. Vaya, Saraí. Ok, pero lo importante es que va a participar. Ah, ya la vi. Ok. Ahora, falta un chico. Los chicos, ¿qué les pasa? Chicos, bueno, lo vamos a tener que escoger, ¿verdad, chicas?
Alma sonriente, Ariel. Mire, Ariel, yo desde el primer día lo estoy viendo ahí bien agasajado, ¿verdad? Lo han agasajado ahí con globos de love. Eso. Algo así. Lo tienen bien consentido, mire, Ariel. algo consentido. Ajá, la esposita. Casi. Eso, así se hace. Ok. Vaya, entonces, okay. Ariel, usted va a ser el chico Rex. Y okay. Saraí va a ser Wendy. Y la otra chica, se me olvidó quién era. Perdón, ¿quién era la otra? Ah, Kenia. Kenia va a ser Helen. Vamos. 1, 2, 3. Wow, what's this? Ok, pero ese wow tiene que ser como más, así como que está asombrada. Wow, ajá. What's this? Ajá, ok. It's a camera. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Mm-hmm. You are welcome. Rex? Open this box. Now, open the box. Excellent. Okay. What are these earrings? They're earrings. They're interesting. Uh-huh. Thank you, Rex. They're very nice. Mm-hmm. Okay, they're very nice. Thank you. Good job. Lo han hecho muy bien, chicos. Los felicito. Miren, no les he corregido mucho, ¿verdad? Okay, very good. ¿Alguien más que quiera participar? Necesito otras 3 personas. Thank you, Ariel. Thank you, chicas. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a escoger al chico. Pero chicos, se hacen los disimulados. Bueno, no hay muchos, ¿verdad? Se escondieron todos los chicos. ¡Ay! ¡Melvin! ¡Ah, Sergio! Se salvó Melvin. Sergio, ok. Manuel, dijo yo. Todos los chicos quieren participar ahora, miren. Va, entonces va a participar, vamos a cambiar los nombres. Manuel va a participar y Melvin. Manuel, Melvin, ¿y quién era el otro? ¿Qué dijo yo? Ay, lo perdí. Y Sergio, thank you. Vale, los 3. Hagan voz de chicas. No, es broma. No, imagínense que están ustedes 3, ¿verdad? Ok. Y van a regalarle aritos a sus novias, ¿ok? Vamos. La conversación de Wendy es Melvin. La conversación de Helen es el otro Sergio. Y la conversación de Rex es Manuel. 1, 2, 3. No, yo soy ¿quién me dijo? Oh, sí. ¿Quién era? Perdón, me confundí. Era Manuel, ¿verdad? No, yo, Ariel de Rex. Ok. Vale, vamos. Wow, what's this? What's this? What's this? It's a camera. It's okay. A camera. It's a camera. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open the box. Mm-hmm. No, open the box. Okay. Oh, what are these? Mm-hmm. There. Earrings. Oh. ¿Quién sigue? ¿La última? Wendy. Oh, they're interesting. Interesting. Es como que cuando llega al tre, al dere, usted dice chess. Interesting.
Interesting. Okay. Interesting. Continue. Thank you. Thank you, Rex. They're very nice. Thank you. Hey, chicos, los felicito. Gracias por participar. Así me gusta. Ok. Vaya, ahora vamos a pasar a otra parte. Miren, para que quede más claro este uso de this, that, these, those. Manuel, yo, dice Manuel. Quería participar, Manuel. Dando las gracias. En la otra va a participar. Ok, gracias, Manuel. Repitamos. This box. This box. This box. This box. That box. Lo que les expliqué al inicio con la pega. This glue, that glue, cuando está lejos, ¿ya? Ahora, esta se usa solo cuando son una cosa, las dos primeras. Pero las otras dos se usa cuando son muchas. ¿Sí? These boxes, son muchas y están cerca. Those boxes. Es como que yo tuviera, vaya, miren, les voy a enseñar aquí. Miren, ¿qué son estos? ¿Qué son? Paints, son pinturas. ¿Ok? Entonces, aquí ya no digo this, así sí digo this. This paint, ¿ok? This paint. Usted me dice that paint porque está lejos. Ahora, les enseño dos. Ahora digo this. Las tengo cerca y son dos. This paint. Y ustedes me dicen those paints. Those paints. Porque ustedes están lejos y yo estoy cerca. Y tengo dos. Those dicen ustedes y yo digo this. This paints. ¿Estamos? Yes. These paints, ustedes me dicen those paints. Vaya, vamos a hacer un ejercicio. Yo enseño las cosas y ustedes lo dicen rápido. This paints. No this, no lo tienen ustedes agarrado. That glue. Those paints. Les voy a enseñar cómo se escriben esas dos cosas. Voy a escribir acá cómo se escriben esas dos cosas. Vamos a ver. Glue es así. Paint es así. Pintura. Y si son dos, paints. Vaya, ahora, otra vez. That glue. Those cars. Van a decir ustedes, tiene bastante bebés la teacher. Porque tengo uno rosado y uno blue, ¿verdad? ¿Qué creen? ¿Tengo niño y niña? ¿Ya? Yeah, puede ser. Puede ser. No, solo es un niño. Vaya, ok. Los felicito. Ya pueden ver la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Thank you. ¿Cómo era acá? Those. ¿Cómo era acá? ¿Otra vez? Those cars. Porque no los tienen ustedes. Ahora, ¿cómo es acá? That apple. Very good. ¿Y este? ¿Qué es eso? That's a toy. ¿Qué toy es, chicos? Vamos a ver, los varones saben, ¿verdad? The doll. ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Parece que sale en Sony. Eso. Ah, pues sí, han tenido infancia. Como tal. O tiene un hijo. O tiene un hijo. No, pasaba jugando. No. Pasaba jugando. Sorry, sí. No es el que sale en Sonic. No me sé el nombre, él se lo sabe, mi niño. Ya lo vamos a llamar para que nos diga. ¿Ok? ¿Pero vieron la diferencia? Pues, alguien dijo por ahí, that's a toy. ¿Sí? That's a toy. Ese es un juguete. Pero dijo that. Muy bien. ¿Sí? Vale. Entre más se practica, más se queda de memoria eso que estamos viendo. Vamos a ver. Vale. Ahora, les voy a hacer acá otro ejemplo. Bueno, le voy a colocar. Vale. Ahora, esto lo van a resolver en su cuaderno, solitos. Háganlo en su cuaderno y luego vamos a compartir las respuestas. Me perdí el lápiz. Es que yo vengo a invadir la oficina de mi hijo acá. Esta es la oficina de él, donde recibe su clase. Por eso ven que tengo de todo, ¿verdad? Vaya, completen. Les voy a ayudar con la primera, como siempre. La primera es, is Pulse Robot. ¿Cuál sería? Miren la flechita. Y vean si está cerca o lejos y si es uno o varios. Esa está fácil, la primera. That is Pulse Robot. El robot de Pablo. No, sí, de Pablo. Pulse. Cuando se usa un apóstrofe, así como esta, ya les voy a mostrar eso. Quiere decir que está diciendo de. Esta parte de acá, miren. El apóstrofe más la S significa de y se lee de atrás para adelante. El robot de Pablo. ¿Ok? Esta parte. El apóstrofe y la S es de. Por ejemplo, aquí son muñecas. Las muñecas, se lee de atrás para adelante en español, las muñecas de Tina. Los carros de Billy. Y así sucesivamente. Teacher. Yes. Una pregunta, ¿por qué siempre le ponen el apóstrofe a, nombre, a los nombres? Ah, tiene que ir junto al nombre. Junto a los nombres, ya sea nombres de cosas, nombres de animales, nombres de personas. Siempre el apóstrofe va con los nombres, no con los adjetivos, no con los verbos, va con los nombres. Y usted lo lee como que porque le pertenece, lo que está hablando le pertenece a eso. Por ejemplo, usted puede decir, la computadora de papá, my father's computer. ¿Sí? Lo que va a describir va de último y el apóstrofe ese va a ir donde la persona a la cual le pertenece, ¿sí? O la cosa o el nombre a lo cual le pertenece. Porque el apóstrofe es para pertenencia. Significa pertenencia. Thank you. You're welcome. Sergio, do you have a question? Or have you finished? No, ahorita estoy bien. Okay. Me gusta esa foto, Sergio. Pero no es usted, ¿verdad? No. No, esa sí no soy yo, pero sí hace años estuve trabajando de DJ. Ah, de DJ. Wow, mire, ya tenemos que nos va a hacer la fiesta de despedida. Despedida del curso. Pero está bonita esa foto, se ve bien artística. Sí. Por favor. Have you finished?
Una pregunta, señor. Yes. Fuera del tema, ¿y será que en el siguiente módulo usted siempre nos va a dar clase? ¿Será otro maestro? Fíjese que siempre cambian. Tal vez les pueda volver a tocar, tal vez, después, más adelante, pero no siempre son los mismos, fíjese, lastimosamente. Nos perdemos de vista. Gracias. Pero fíjese que hubo una ocasión que un grupo me pidió y volví a ser la maestra de ellos, ya me acordé, hace como un año quizás. Pues será otra ocasión ahora, esta vez. Sí, yo esa vez sí me lo concedieron, pero no creo que lo concedan siempre. Y volví a ser, gracias a Dios, me gustó. Pero sí, el grupo estaba separado, eso me acuerdo, no estaban juntos. Entonces, volví a ser maestra, pero de alguno, de los demás no. Así que otros quedaron ahí diciendo, ¡hey, yo dije que volviera! Y no me pusieron con ella. Se enojaron. Es que mayormente mueven a los participantes. O sea, que no es el mismo grupo para siempre, se puede decir. Para siempre no. Los van a así todos los módulos. Los van a rotar. Oh. Sí, ajá, le entendí cuando dije sí. Pero sí, siempre los rota. No crea que va a estar ahí con el que le gustó de la clase, ¿verdad? Me enamoré de mi compañero, pero ya no lo voy a volver a ver. Esto es para la gente. Estamos mal. Parecido a una película, se llama. Parecido a la película. Ay, sí. Vaya, chicos. Ayúdenme. La primera era that, ¿verdad? That. La segunda. Those. Right. La segunda dice, léame la oración completa. These are Tina's dolls. ¿Cuál sería? Son dos. Porque son de varias, pero están cerca. ¿Así? No. No, todos dijeron no. Así me gusta. ¿Este? Sí. Sí. No. ¿Este? No. Yes. Yes. ¿O es dos? Yes, no. Yes, no. No. Pero son varias y están cerca. Entonces, es this. Muy bien, muy bien. Miren, oigo que los chicos están participando bastante. Muy bien, chicos. Va la tercera. Those. Esta sí es those. Sí. Miren cómo se escribe, ¿verdad? Hay que recordar la escritura, el those. Ok, very good. Ah, como el ejemplo que les puso la teacher, ¿verdad? De los carritos. Ay, siempre sale montada, pero ahí tienen la idea. La siguiente. This. That no es porque tiene que estar lejos para decir that. Y este está cerca. No, sería lo otro. Ah, sí, ¿por qué? Porque es un set. Ah, muy bien. ¿Quién es el que está participando? Vamos a felicitar a ese chico. ¿Quién es? Yo. ¿Cómo se llama? What's your name? Tengo problemas con my name is Manuel. Manuel, muy bien, Manuel. La cámara no me aparece, no sé qué problemas tiene el teléfono. Está oscuro, ¿verdad? No, en la mía no me parece, o sea, no me reflejo. Ajá. Ok. Muy bien, Manuel, lo felicito. Mira, ahí le voy a mandar algo por el chat, felicitándolo. Tiene un, le vamos a mandar. Ya va a ver qué le voy a mandar. Ya va a ver. Permítame. Así como a los niños, vea, le dan estrellitas. A él le voy a mandar una hamburguesa. Ah, ahí le mandé por el chat la hamburguesa. Felicidades, porque está participando bien. Vaya, él dijo que no, chicas, ese no es this. ¿Cuál tiene que ser? This. Porque es un set, dice ahí, un set de té. Entonces. ¿Esta? Sí. Yes. Vamos a ver, ¿se está cerca?
Sí, muy bien. Vaya. Y este es un balón y está cerca también. Está cerca. Sí. ¿Miren? Ahí está cerca de la flechita. This. Ese es this. ¿Cuál sigue? Miren estos lápices, están cerca, son dos. This. Tiene que sonar diferente. No suena this, suena this. This. Vaya, acá la siete. La bicicleta de Julia, Julia's bike. Está cerca, miren. This. Ah, ok. Esta suena this y la otra suena this. This. Y la última, number eight. That. Radio. That. Ok. Yeah. Very good. That is Martin's radio. Ok, ahora vamos a repetir para ir practicando la pronunciación. Teacher, le escribieron en el chat. Oh, sí, Kevin. And me. Ay, la Kevin está participando. No, es que no he escuchado a Kevin. Diga hola, Kevin. Hola, Kevin. Ya risa, ¿no? Hello. Es que sí, se oye, pero solo participó, ¿verdad, Kevin? Vaya, pues, Kevin. Le vamos a mandar un sándwich. Tiene hambre la teacher. Sí, no he cenado. Por eso le estoy mandando comida, chicos. Es lo que yo quisiera comer ahorita. Y ustedes no, ¿verdad? Ay, tío, qué feo lo que nos manda. Y Kevin, ay, todos se van a poner ahí en el chat a llorar, pues. A Kevin le vamos a mandar esa carita. Vaya, chicos. Si pronuncian bien, les voy a mandar caritas a todos. Ya vi que le gustan como los chiquititos, ¿verdad? Que le gustan los stickers. Vaya, vamos. That is Paul's robot. That is Paul's robot. These are robot. Tina's dolls. These are Tina's dolls. Those are Bill's cars. This is Alice's ball. ¿Cuál quiere que repita? ¿La cuatro? This is Gina's T-set. Very good. The pronunciation, Sandra. Okay, number six. These are Tom's pencils. This is Julia's bike. That is Martin's radio. Vaya. Ok, pudieron ver la diferencia, ¿verdad? Yes. Bueno, yeah. Eso es lo último en la presentación. Sí. Bye. Entonces, chicos, ahora nos vamos a ir rápidamente porque creo que quedan poquitos minutos. No, 15, estamos bien. Vámonos a la plataforma, todos a abrir su plataforma. Quiero verlos a todos ahí, abriendo plataforma. Vamos al examen. ¡No! No había examen todavía. Ya no tengo que engañarlos con eso del examen. Ustedes tienen que fijarse cuándo es. Es hasta que estemos en la lección 3. Va a haber un examen cortito. Ay, ya sentía que me salía de la reunión. Quiero ver. Vieran que tengo un montón de teclas abiertas, cosas abiertas. No es fácil presentarles pantalla, pero permítame. Ya la vamos a encontrar la pantalla. Ay, ya ven. Me volví a meter aquí, donde no era. Déjenme ver. Así los puedo ver a todos. Bye. ¿Pueden ver la plataforma? Yes. Yes, ok. Fíjense que ayer terminamos la lección 1, ¿sí? Que estaba atrás. Ahora vamos a la lección 2. Acuérdense que al inicio en el librito negro solo están los objetivos de esta clase. Entonces, aquí está el video. Parecido, acuérdense, el otro teacher, ¿verdad? Con un video, no va a explicar igual que la teacher, va a explicar diferente, pero es el mismo tema, solo que en su versión. Si quiere verlo, puede verlo, si no,
vaya a hacer la playlist y vea el video de su clase de ahora. Ahora, aquí está el objetivo del this and this. Aquí era los objetos que vimos. ¿Cuáles objetos vieron ahora? Vamos a ver cómo se... How do you say lentes? Sunglasses. Glasses. How do you say billetera? Wallet. Wallet. Ajá. How do you say sombrilla? Umbrella. 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 How do you say otra cosa había? ¿Llaves? ¿Llaves? Keys. 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 Esa se le quedó a todos, ¿verdad? Keys. How do you say, ¿cuál dijeron por ahí? Hairbrush. Ah, oh, el cepillo de hairbrush. El cepillo de cabello. Hairbrush. 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 Vaya, entonces ahí está en ese video lo mismo. Aquí está en este video lo del this and this. Y acá está el knowledge check, que es lo que vamos a hacer ahorita. Teacher, o sea que usted resuelve todos los ejercicios con nosotros. No, le voy a ayudar con uno siempre, ¿verdad? Coloque en mute a su micrófono de nuevo, please. Gracias. Ok, vamos a leer. Look at the images below and form the correct question or answer. What are these? ¿Qué está preguntando? What are these? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Muy bien, ¿qué son estos? ¿Y qué le dice? They are keys. They are keys. They are keys. Está contractado. They are keys. ¿Por qué usó they are? Porque son varias. Sí, they are keys. Son llaves. Observen las siguientes imágenes y formule la pregunta o respuesta correcta. ¿Verdad? Vale. En la número uno, miren, ¿qué es esto? Dijimos keys. ¿Y esto? CD player. CD player. ¿Qué es esto? What's this? Bag box. It's a bag or a lunch box, probably. What's this? Watch. It's a watch. What's this? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Otro cell phone de los antiguos. Miren. What's this? Glasses. They are, aquí no va a decir it's a, they are glasses, they are porque glasses. Es una palabra plural. Vale, entonces la number one, what's this? Que dijimos que era number, la number two, sorry, porque la number one ya estaba. Player. Number it's two? CD player. Ah, it's a CD player. Number one, number two, or number three? One. Number one. Vale. En su plataforma vayan haciendo este ejercicio, please. Ya les voy a hacer preguntas para ver si lo tienen bien. En una página de colores que veo. Solo esa parte como así. Ya, y ahí escribiendo. Sí, sí. Así está bien. Así como yo una vez hice un cuadro, que yo lo hice el cuadro de rosado, el de morado. O sea, el cuadro lo hice literal con la morada. Y la letra adentro, obviamente, para negra. Finish.
alguien me hizo una pregunta en WhatsApp, no recuerdo quién, pero me decían de que no aparecía en los de audio del día de ayer. ¿El que no aparecía, chicos? No tengo el teléfono a la mano. El de Jennifer Miller. ¿Podría acercarse a su micrófono, please, para escucharlo mejor? El de Jennifer Miller. El de Jennifer Miller. Chicos, ¿quiénes pudieron resolver el de Jennifer Miller? Yo. Ok, vamos a ver, permítame, voy a ir para allá. Permítame, que está cargando. A la sección 1, porque aquí estamos en la sección 2. Sección 1, está lenta la sección 1. Ok. Como que estaba repetido ese. El de Jennifer Miller. Anterior le puse el mismo número anterior y me lo puso correcto. Sí, es que me preguntaba que eran como compañeros. Vale, ¿cuál es? Jennifer Miller es la 5. La vale, entonces, Michael, ¿cuál era acá? Y Jennifer tienen el mismo. Oh, ¿cuáles tienen el mismo? Michael y Jennifer. Un número creo que cambia. No, los dos son iguales. Los dos son iguales, Michael y Jennifer. Sí. Michael Ota. Ah, pues el mismo, ¿verdad? Sería, chico, el que preguntó. Michael y Jennifer. Tiene que ser repetido acá, entonces. ¿Cuál es el número? ¿Alguien me lo puede dictar? Can you spell it? Se repite el de Nicole Johnson y el de Jennifer. Ah, el de Nicole Johnson, no es de Michael. No. Es el de Nicole y Jennifer. Ah, pues, chico, se repite el de Nicole con Jennifer, ¿verdad? Ah, ok. El que escribió acá es el mismo que va a escribir acá. Uh-huh. Ah, Ariel es el que preguntó. Se le cortó a Ariel. Sí, yo fui. Ah, es que lo escucho bien lejos, no, Ariel. No me escucha. Bien lejos. No sé si ustedes lo escuchan lejos. No. ¿No? ¿Lo escuchan bien? Se le escucha bien. ¿Hola? Diga hola, Ariel. Hola, hola. Ah, hoy sí. Hoy sí me escucha. Sí, hoy sí. Ok. Entonces, por ahí está la respuesta. Sí, es el mismo. Gracias. Pero así está bien. Siempre que ustedes tengan alguna duda, ¿verdad? Consúltenme. Con gusto les vamos a ayudar. Si no les ayudo en el momento, les ayudo en el momento de la clase. ¿Verdad? Necesito ir a la sección 2 para que revisemos las respuestas que tienen ahorita. Vamos a ver. Sección 2. Miren, chicos, ya pasamos la sección 1. Nadie tiene que estar ahí atrás, ¿verdad? Ahora, pasamos a la sección 2 hoy y ya estamos en medio de la sección 2. Porque ya los dos videos primero se vieron y ya estamos en el knowledge check de la sección 2. Bye. Estamos acá, miren, knowledge check 2.4. Ayúdenme con las respuestas. Okay, number 3. Can you tell me the answer in number 3? But can you read the question, please? What are these? What are these? These or this? These. Very good. What are these? They are backpacks. Entonces sería this or these? These. Hay alguien que hace la pronunciación súper bien. Volvamos a repetir. These. Con zumbidito. Ok. These. Ok. Number 4. What's this? Repeat. What's this? What's this? It's a watch. It's a CD player. It's a computer. Número 4. It's a watch. Mm-hmm. Okay. Next. Acá, ¿cómo sería? Usted hace la pregunta.
What this? Window. What? What this? What this? What is it? What's this? Or what's this? What's this? What's this? This. What's this? What's this? ¿Así? Sí. What's this? Okay. ¿Y la siguiente? Oh, dice, what's this? It's a cell phone. Yo solo coloqué el apóstrofe y la S, ¿verdad? Porque ya estaba el what, ¿sí? Okay, next. Number six and the last one. Can you tell me the question? What are these? What are these? There are sunglasses. Pero repitamos esta parte, please. What are these? No this. No this. What are these? ¿Usted se fijó? El verbo to be, que es lo que vimos ayer, para los plurales, acuérdense que siempre va a usar el are, y para los singulares siempre va a usar el is, como lo de arriba, ¿verdad? Aquí en los singulares usó el what is this, pero aquí es plural, what are these. Ok. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Déjame ver la foto. Ah, sí. Ah, es la uno. Their sunglasses, their backpacks, their cell phones. Number one. Their sunglasses. Sunglasses, ¿ok? Sun. La U se lee como A. Their sunglasses. No me han dado la opción de summit. Creo que es porque no marqué la primera. What's this? A CD player, la 2. Vale, vamos a ver si sí. Cuando no lo haya completado todo, en algunos casos no le va a dar la opción summit. Eso, chicos, desen un aplauso. Miren, resolvieron bien esto. ¿Alguien tuvo dudas? Muy bien, Michelle, muy bien. ¿Tuvieron dudas con esto? ¿Está fácil, difícil? ¿Cómo lo han sentido? Easy. Easy. Y usted dice, teacher, pero fíjese que ayer vimos un tema y ahora vemos otro. No, este, ajá, usted lo va a sentir así, pero el tema de ayer está involucrado con este tema. Mire, aquí va, ¿eh? Aquí va involucrado. Usted tiene que saber el tema de ayer para poder hacer el tema de ahora, porque no va a decir, what is, no, what is this, what are these. ¿Verdad? No va solo decir what is, no, what are. El verbo to be está involucrado acá. Y usted de poco a poco, de tema en tema, va formando más oraciones, ¿verdad? Así que no es otro tema. Estamos siempre con el mismo tema, solo que con algo extra, ¿verdad? Vaya, chicos. Another question, do you have a question? ¿No? ¿No? ¿Estamos en el 2.4? No tienen que ir atrás de mí. Pueden ir aquí o más adelante. Sí, se puede ir aquí. Miren, aquí hay más. Preguntas y respuestas de yes, no, de sí, no, con el verbo to be. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y si no, usted puede ir a ver el video de qué se trata y completar el knowledge check, porque el maestro ese les explica también, ¿verdad? Ah, pues teacher, entonces, ¿para qué venimos a la clase? Solo vemos esto en video y lo completamos. ¿Por qué sirve venir a esa clase? Porque usted practica. Se le explica mejor. Gracias, no esperaba esa respuesta, también. Qué lindos. Sí, pero... Ese maestro enojado solo en inglés habla. Bien enojado. Ah, no, pero es bien que les hablen solo en inglés, así usted acostumbra al oído. No, es importante venir a la clase porque usted participa, habla, ve en qué está fallando, lo mejora, ¿verdad? Sí, entonces para eso sí, es importante la interacción. Yo a él le pregunté y no me respondió. Está enojado porque le dijo que era feo. Vaya, chico. Bien, la pronunciación. No, muy rápido habla. Muy rápido habla. Quéjense entonces. Mire, en los próximos videos va a salir la teacher Magali ahí. Voy a pedir audición para salir en esos videos. Vale, chicos, terminamos la clase de hoy. ¿Fácil? ¿Difícil? Easy. Easy. You got it? Si están claros con el tema,
I got it. Lo tengo. I got it. Okay. See you when? Tomorrow. We have class tomorrow. Okay? Creo que alguien está preguntando algo. ¿Alguien está preguntando algo? No? Raise your hand if you are asking a question. No? No, nadie. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Vayan a comerse las hamburguesas, chicos. Los que les mandé hamburguesas. Y el sándwich. Bye. Bye. Good night. Buenas noches. Night. Good night. Good night. Night. Good night. Good night. Yo solo tengo una pequeña pregunta. Ajá, Katie. ¿Mañana habría clase? ¿O solo hay clase? Ah, ok. O sea, mañana hay clase, pero porque se suspendió la primera. No porque no hay clase en los viernes, ¿verdad? Sí. Las clases son de lunes a jueves. Solo mañana va a haber una. Gracias, teacher. Ok, mañana es la excepción. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye bye. Provecho.